Ba, iruditzen baldin bazaizue hasingo gera. Lehenik eta behin eskerrik asko deialdi honi erantzun eta etorri izanagatik. Joan den urtean gogoan izango duzue, nola kultur departamentuak kaleratu zituen, edo kaleratu zituen diru laguntzak Betustart galerian aurkeztu genituen, eta izan zen urte berezia aldaketa nabarmenak egin genituelako deialdietan. Uste genuen joan den urtetik bueno, joan den urtean eta aurrerago egin genuen hausnarketa baten poderioz edo uste genuen diru laguntzak aldaketa nabarmen bat merezi zutela. Kultur sustapena, bai sormena, bai exhibizioa asko aldatzen ari zirela. Baita ere gure nahia, departamentuaren nahia kultur egitasmoak berritzeko eta kultur panorama berritzeko. Baita ere gure buruan ere bazegoen ahalik eta modurik eraginkorrenean diru laguntzak modu orekatuan lurraldean banatu daitezen. Eta guzti, elementu guzti horiek, nahi guzti horiek, asmo guzti horiek koktelera batean sartuta azkenean diru laguntzen struktura aldatu egin genuen. Gaurkoan, informazio asko emateragoaz, batetik txosten bat banatu dizuegu nun eta ikusten dan nola banatu ziren joan dan urteko diru laguntza lerro desberdinetan egon ziren diru guztiak, alegia lurraldean territorialki diru laguntza lerro desberdinek eukizituen onuradunek nun zeuden, ikusi ahal izango dugu. Hori ez da pantailan hemen ikusiko, baina zuei pasadizuegun txosten batean hor dago. Eta gero baita ere esplikatuko dizuegu, joan den urtean hasi genuen struktura horrek aurten nola borobilduko, struktura hori nola borobilduko dugun eta zein tresna berri martxan jarri ditugun struktura hori sozializatu alizateko eta alik eta modu errexenean kultura eragileek ulertu dezaten eta baliatu dezaten. Vamos a empezar a explicando, digamos, las nuevas claves para la política de ayudas de 2018. Recordaréis que el año pasado hicimos una reestructuración porque queríamos conseguir diferentes objetivos. El primero de ellos era contribuir a la renovación del panorama cultural en Gipuzkoa. Queríamos que se distinguiese mejor las ayudas que perciben las entidades que están de alguna manera ya asentadas, que tienen una continuidad en el tiempo, que gozan de un cierto equilibrio, de una cierta estabilidad, distinguir esas de las que son emergentes, de las que son más precarias, de las que necesitan un ecosistema casi a modo de incubadora, con una cierta protección para que puedan sobrevivir en el tiempo. Queríamos también que las ayudas llegaran de la forma más equilibrada posible al conjunto del territorio. En uno de los informes que os hemos repartido veréis que está el resumen territorializado de a dónde han ido a parar todas esas ayudas que provienen de las convocatorias, es decir, en cada una de esas convocatorias cómo se han repartido municipio a municipio, y veréis un mapa donde podréis ver que algunas están más centralizadas en la capital, otras están más distribuidas por el territorio, y en definitiva veréis con nombres y apellidos a quién ha ido a parar ese dinero que hemos convocado a través de las diferentes líneas de ayuda, ¿no? En la rueda de prensa de hoy lo que pretendemos es explicar cómo rematamos de alguna manera esa operación iniciada hace dos años con una reflexión que permitió el año pasado hacer esa convocatoria nueva, y este año cómo esa convocatoria se completa con una nueva línea y con una herramienta fundamental sin la cual toda esta nueva reestructuración realmente quedaría coja, que es Kabulegoa, ¿no? Entonces, este nuevo enfoque, si podemos ir avanzando en la presentación. Ah, Nick Daukat, barkatu. Este nuevo enfoque, parte, como decía, desde el año 2017 con un hito importante en la innovación y creación de un nuevo sistema de ayudas. Queríamos contribuir a abrir la cultura a la sociedad, a incorporar nuevos creadores a proyectos, consolidar proyectos y entidades con una trayectoria contrastada, impulsar la mejora y la transformación social. Sabéis que algunas de las ayudas están muy vinculadas a lo que fue la filosofía de capitalidad europea de la cultura, en la que primábamos proyectos, programas que, detrás de los cuales pues haya algún tipo de cambio o de motivación social, ¿no? Eh,
Para ello, entendíamos que teníamos que contribuir a gestionar o a promover la innovación, ¿no? En la convocatoria de 2018 había cuatro claves, que las tenéis ahí descritas en esta transparencia: facilitar el acceso al sistema de ayudas, también la internacionalización, que es un poco la novedad de este año, con una línea de ayudas que luego explicaremos que se llama Mundura, dotada con 90.000 euros, con la idea de contribuir a la internacionalización de artistas y de colectivos guipuzcoanos. Consolidar los programas que ya estaban puestos en marcha en 2016 y 2017, también heredando, bueno, pues lo que fue el legado, al menos a nivel filosófico, a veces con unos nombres, otras veces con otros, de lo que fue la Capital Europea de la Cultura, y proyectar y reforzar la presencia de la cultura, como decía, en todo el territorio. Cabulegoa es una herramienta fundamental. Sabéis que tuvimos hace un mes, no, hace algo más ya, casi 2 meses, ocasión de presentarlo. Oficina de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Departamento de Cultura en Reyes Católicos. Cabulegoa dedicada a la información personalizada de las convocatorias. Por tanto, este es el momento de Cabulegoa. El martes pasado, en Consejo de Gobierno, se aprueban todas estas ayudas, que suman cerca de 2 millones de euros. Ahora entraremos en cada una de ellas. Y es muy importante que los colectivos, que el tejido asociativo, cultural del territorio, conozca la manera en la que puede surfear en esas ayudas, encontrar su mejor opción y, de alguna manera, presentar sus proyectos a la línea que mejor se adecua a sus necesidades. Para eso es fundamental el papel de mediación que hace Cabulegoa por teléfono, in situ en reuniones, convocando sesiones como la que hace poco tuvo lugar en Santa Teresa con un buen número de agentes culturales. También con la idea de que haga promoción y difusión mediante la creación de contenidos audiovisuales, es decir, que contribuya a dar visibilidad a los proyectos culturales emergentes. Ir generando, alimentando, gestionando y manteniendo una buena base de datos de los recursos culturales que tiene el territorio y también, ¿por qué no?, avanzar en nuevas vías, ¿no? A través de la innovación, de la investigación y de la formación, bueno, pues para el desarrollo del sector cultural y creativo. Bien, como os decía, Mundura es la nueva línea que este año se incorpora y con la cual entendemos que cerramos el círculo de esa renovación de las ayudas. Y vaya, lo hemos planteado porque, en fin, era muy evidente, en muchas ocasiones nos han venido muchos artistas, colectivos o individuales de muy diferentes disciplinas, pueden ser plásticos, pueden ser, fundamentalmente han sido solistas o conjuntos musicales. Pasó el año pasado con el coro Landarvasso, que fue a China, si no me equivoco. Pasa este año con Judith Jáuregui, es decir, solistas y colectivos que de alguna manera entienden que pueden tener la oportunidad, un artista plástico, de poder acudir a una feria, pero para la cual necesita recursos. Ha podido ser invitado, pero necesita recursos para poder acudir. Bueno, hemos puesto en marcha Mundura con esa idea, ¿no? De contribuir a la internacionalización de carreras artísticas, tanto individuales como de grupos. Está dirigido a personas físicas como entidades sin ánimo de lucro, con proyectos que tengan una trayectoria a nivel local y cuenten con opciones para su desarrollo y proyección internacional. Bueno, por hacer un poquito de memoria, y las cantidades no varían, a ver si las recupero por aquí, tenemos la línea Susperca, que está dedicada a las estructuras emergentes e innovadoras. Y el objetivo de esta línea es impulsar nuevos proyectos y renovar el panorama cultural. Susperca está dotado con 100.000 euros. Es una de las ayudas que se aprobó el martes pasado en Consejo de Diputados. Horeca, cuya finalidad es la de fortalecer y profesionalizar pues, estructuras consolidadas y consolidar de alguna manera su programación. Horeca está dotada con una cuantía de 560.000 euros. Olatuak, que pretende contribuir a la transformación social. Su vocación es la transformación social. Recoger y poner en valor el legado de la capitalidad. Sabéis que hubo una línea de ayudas con este mismo nombre, Olatuak. En este caso está dotado con una cantidad de 150.000 euros. Si no recuerdo mal, Olatuak en 2016, si os acordáis, estaba dotado con una ayuda de 2.016 euros, salvo algunos proyectos que eran 20.016 euros.
En nuestro caso, Pachi, Mari El José, tope son 6.000 euros. el tope son 6.000 euros. Eso es. También se aprobó en el Consejo de Diputados. Estas líneas forman parte de la batería de ayudas que no fueron aprobadas el martes, pero que serán aprobadas dentro de muy poquito, pero que las explicamos aquí para que seáis conscientes un poco del panorama general. La nave SA, que son ayudas al sector audiovisual y escénico, no lo hemos convocado porque la última convocatoria fue a finales del 17 y estamos todavía a inicios del 18. Vamos a dejar algo más de tiempo para que haya nuevos proyectos que poder, en fin, recibir y satisfacer o financiar. Y Sango Sará es el sistema de becas de la Diputación Foral vinculadas al talento y al ingenio. Y Sango Sará la vamos a presentar ya también dentro de muy poquito. Ahí se van a incorporar también algunas novedades vinculadas a la Escuela de Cine Elías Querejeta, porque sabéis que son becas que damos pues a artistas de todo tipo, solistas musicales, artistas plásticos, bailarines, y vamos a incorporar también, por supuesto, lo que tiene que ver con los estudiantes de la nueva Escuela de Cine. Meta, que también se presentará dentro de muy poquito y conocéis que se refiere y que es un sistema de micromecenazgo y de crowdfunding. Cuya cuantía también se va a mantener, y el bono cultura que suele ser en Navidades. Bueno, hay programas públicos que se completan y es lo que lleva a que las cuantías que distribuimos y las cantidades que distribuimos sean realmente importantes. Son Ardura. Ardura es, bueno, al final la responsabilidad institucional que tenemos con entidades de las que somos parte. Lo cierto es que Ardura, las cantidades son bastante importantes, porque ahí están las aportaciones que hacemos a los festivales, a los museos de los que formamos parte, a los archivos como Eresvil, en fin, a las compañías, pues a Danza Gunea, a Tabacalera, en fin. Ahí ha habido incrementos importantes que sí que quiero explicar, porque es verdad que en total, la cifra de ayudas que destina la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa es de 11.693.500 euros en 2017. Ahí las novedades son: a San Telmo le hemos aportado 100.000 euros más, pasamos de 200.000 a 300.000 euros más. Lo que hacemos es cumplir un convenio que en su momento se suscribió con el museo por parte de la Diputación y que en los últimos años pues, se había reducido a 100.000. El año pasado pasamos a 200.000 y este año ya nos hemos puesto a la altura de lo que el convenio dicta. Cinema al Día, los cuatro socios hemos determinado poner 100.000 euros más y por tanto pasamos de 1.000.000 a 1.100.000. Vamos a hacer una aportación también extraordinaria al mundo de las artes escénicas, al nuevo programa Arte Escena, de 300.000 euros. Y como decía antes, Mundura, que también es la novedad, con 90.000 euros, bueno, pues que vamos a dedicar y que va a ser en concurrencia, eso es. En el capítulo de Patrimonio y Museos, que también se aprobaron las ayudas el pasado martes, sí, bueno. Obviamente el sistema de ayudas o el capítulo de ayudas a Patrimonio y Museos pues va dirigido bueno, pues a proyectos de rehabilitación de edificios tanto privados, fundamentalmente privados, porque eso es una línea de ayudas que lanzamos concretamente con una dotación de 605.000 euros, que es la restauración de patrimonio inmueble, también la investigación arqueológica con 228.000 euros y la restauración del patrimonio documental con 36.000 euros. Es verdad que además de estas líneas de ayuda que son en concurrencia, hay otras que varían más, depende del año, que son directas, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado consignamos dinero para renovar órganos en San Sebastián y en Vergara. Este año no figura esa partida, o el Palacio de Basozábal en Azpeitia, que esa partida pues no, este año no está, pero lo que son las que funcionan por concurrencia competitiva se mantienen las cantidades. Vale, y ahí nos quedamos. Este es el resumen de las ayudas, lo tenéis en la nota de prensa. Cada una de las ayudas cómo está dotada. Las que fueron convocadas el pasado martes suman algo más de 2 millones de euros, que son Tokiko, Susperka, Horeca, Olatuak, Mundura y las tres de patrimonio, restauración patrimonio, investigación arqueológica y restauración de patrimonio documental.
No he comentado nada, pero tóquicos son las que damos a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos y entidades municipales con una dotación de 300.000 euros. Esa también fue convocada. Y bueno, pues eso es un poco lo que os queríamos contar. Sinceramente, digamos, además de invitaros a ver cómo se distribuyeron las ayudas el año pasado en el conjunto del territorio, sí que haría hincapié un poco en el papel que tiene que jugar Cabo Legua, ¿no? Cabo Legua, a partir de ahora, en el momento en el que se publiquen en el boletín oficial esas ayudas que aprobamos en el Consejo de Diputados el pasado martes, tiene la función un poco de aclarar, aconsejar y orientar a los agentes culturales para que acierten, incluso ayudarles a poder presentar sus propuestas, presentar sus proyectos y, por tanto, alejarnos un poco de ese concepto de ventanilla fría. En fin, espero haber podido explicar el proceloso mundo de las ayudas. No, no, la verdad es que no tenemos datos ahora mismo de cuántas consultas se han hecho. Entendemos que el gran aluvión de consultas vendrá también ahora, en el momento en el que haremos una buena campaña en redes sociales para anunciar que ya están publicadas las ayudas, que hay un tiempo hay un plazo para presentarlas, y es ahora cuando nos interesa salir a la búsqueda. Es decir, la Administración no puede convocar ayudas y publicarlas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y quedarse ahí. Nosotros sabemos, porque lo vivimos también en otros ámbitos dentro del departamento, como el del deporte, que en general quien está centrado en la creación, o en el talento, o en el ingenio, o en la programación, pues realmente, en general, esto llevaría para mucho tiempo, pero se lleva mal con el mundo con el mundo burocrático y de la administración. Y es algo que es un muro con el que uno puede seguir pegándose año tras año y exigir que cada uno haga su labor, porque evidentemente quien quiere una ayuda pues tiene que moverse y tiene que investigar, pero realmente queremos hacer algo más, ¿no? Queremos realmente facilitar, llegar y tocar a la puerta y recordarles que hay ayudas, que queremos renovar el panorama, que cuanto más nuevas, más distintas y más novedosas sean las peticiones, pues mejor. Nosotros aspiramos a renovar un poco el panorama de la actividad cultural y para eso es necesario que lleguen nuevas propuestas, ¿no? Ahí está, por otro lado, el gran monto. No se le escapa a nadie que el gran monto de los recursos públicos en cultura pues se van también a ayudas que son nominativas, que son, digamos, a entidades públicas, y por tanto es muy importante que la parte que tiene que ver con la cultura más espontánea, más ciudadana, esté bien nutrida y esté bien ordenada y existan canales, transparentes y sencillos de poder comprender para poder acceder a esas ayudas. Bueno, a Mundura se puede presentar, por poner un ejemplo, un pianista que se le propone hacer una gira y poder y tiene que acarrear con los costes en esa propuesta del alquiler de un local en cualquier ciudad del mundo. Es decir, que se le invita a formar parte de un ciclo, de un festival, pero tiene que pagar realmente por estar. Y en esa... digamos que pasar por esa plaza, pasar por ese festival, va a engrosar su currículum y lo va a... Un artista plástico que realmente quiere formar parte de la expedición de una galería guipuzcoana, estar presente, porque esa galería guipuzcoana ha sido invitada en una ciudad del mundo a participar en una feria, y ese artista tiene interés en estar. Como al final el galerista va a tener unos costes para poder estar, para poder pagar la presencia en esa feria, al artista le ayudamos para que a su vez pueda estar en esa feria. Y luego la parte de colectivos, puede ser un coro de primer nivel, como lo fue... Nosotros hemos llegado a la conclusión de esta ayuda porque veníamos dando ayudas ex profeso cuando nos venían y nos parecía imposible negarnos. Landarvaso estuvo el año pasado en China,
Oquiñena estuvo haciendo una gira en Estados Unidos y en Argentina y le ayudamos. Entonces, bueno, el caso de Oquiñena es un ejemplo muy claro. Obras de autores guipuzcoanos que salen a la luz, incluso con el añadido de una partitura nueva, con una obra nueva que graba en un disco y que le sale una pequeña gira. Bueno, eso tiene unos costes. Y en la carrera de Oquiñena, pues es importante. Nosotros evaluamos hasta qué punto, digamos, ese es un salto realmente en su carrera. Y a partir de ahí, pues otorgamos las ayudas. Sí, además esta línea se diseña después de estar con Etxepare y detectar cuáles eran un poco sus puntos más Sus débiles, sus lagunas. puntos más débiles o sus lagunas, y también pretender atender principalmente el tema de los colectivos, ya hablando de coros y danzas principalmente. Bai. 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 Bueno, bai, banatu dizuegun txostenean ikustet ikusten dela diru laguntzak funtzionatu dutela azkenean deitu edo konbokatu genituen poltsa guztiak ba, ustu egin ziren edo banatu egin dira eta uste dugu bene-benetan diru laguntza sistema berri honek laguntzen ari dela hobeto babesteko berriak diren eta berritzaileak izan daitezken ekimen kulturalak, ez? Azken batean, orain arte gertatzen zena zan edozein ekimen kultural berrik konpetitu behar zuela, lehiatu behar zuela, bagian 10, 20, 30 urtez, urtero, urtero, oso modu repetitiboan, ba, dirua lortzen zuten beste ekimen batzurekin, ez? Eta oso egonkortuta dauden beste instituzio kultural batzurekin. Eta etzan lehia, berdintasunean jokatzen zen lehia bat, ez? Hor ikusten genuen, batik bat, ba, berriak diren ekimen horiek ez daukatela administrazioaren ezagutza berdina, kosta egiten zaiela jakitea, ezagutzea, diru laguntzak daudela, noiz aurkeztu behar diren, eta, bueno, ba, alako ekosistema propio bat bideratu diegu horiei, ba, bermatu diezaiegun, ba, bueno, alden neurrian behintzat, babesa emango zaiela. Eta batik bat nik uste dut diru laguntza lerro berri honek ez, osea, bene benetan behar duela kabulegoaren ba, jarduna, ez? Osea, kabulegoak azkenean espaldin balu kabulegoak egin behar du bere lana benetan berriak diren ekimen guzti horiei ba, suspertu eta pixkat jakinarazteko zeintzuk diren diru laguntza berriak, ez? Bai, esaterako ziklota jaialdi xeterako be berdin aurkeztia zeken udalek edo bestelako elkartiek. Guk tokiko bereizitu du udalendako eta beste aldiz elkartiek guk gode susperka eta horeka. No eran convocatorias, fueron ayudas directas. Generamos una nominativa, digamos, y cuando vino Oquiñena y nos planteó el proyecto, pues buscamos recursos en el departamento y le dimos a Oquiñena 12.000 o 15.000 euros. Bueno, nos pasó con el cine. Es decir, el primer año de la legislatura ayudamos a Loreac, bueno, pues directamente, sin pasar por una convocatoria. ¿Qué hicimos el año siguiente? Convocar, hacer una convocatoria llamada La Navesa para el mundo del cine, con un tribunal que evalúe las propuestas que tenemos de nuevas películas a sufragar, obviamente, o a sufragar en cine, a financiar o a apoyar, ¿no? Pues ha pasado con Ondía, ha pasado con Amama, ha pasado con tal. Bueno, pues ya son películas a las que les estamos dando ayudas a través de una convocatoria. Aspiramos a que la mayor parte de las ayudas sean a través de convocatorias de concurrencia competitiva, donde los proyectos puedan ser evaluados por tribunales, que además son tribunales, esa es una novedad que introdujimos el año pasado, de expertos que evalúan las propuestas y que redactan un informe, ¿no? Luego, obviamente, son los técnicos los que tienen que validar todos esos informes y darlos por buenos, pero nos parecía importante que las ayudas, en todo lo posible, pues sean en concurrencia competitiva, no sean ayudas directas. A veces no queda más remedio porque te pilla el tren, porque realmente te están planteando cosas que no, para las que la administración no tiene una convocatoria específica y va sobre la marcha. En este caso, creemos que con Mundura y con la novedad el año pasado de la Navesa, ya hemos de alguna manera completado líneas de ayuda para todos esos mundos que recurrentemente vienen a la Diputación a pedir recursos. ¿El límite para cada solicitud, cuál es el máximo número Sí, que debe uno?
Sí, sí hay límites, son distintos en cada convocatoria. Creo que se puede esperar. Voy a comprobar, tengo una Ahora te lo en la decimos. cabeza, pero tengo muchos papeles. Sí, hay límite, hay límite. Hay límite y os lo decimos. Hay límites, de hecho, en todas las ayudas hay un límite, en todas las ayudas hay un límite, pero son distintas. También nos parecía que igual era introducir demasiada cifra, pero si tenéis interés os lo podemos decir, podemos hacer una nota. Sí, como es la nueva, no, pero lo... En Temil. No hemos establecido una incompatibilidad. Lo que hemos hecho ha sido una convocatoria que estimamos viene a establecer unas condiciones más laxas o más abiertas o dirigida a un público que en las ayudas y la convocatoria que hace Etxepare no está incluido. Sí, bueno, tiene unas ayudas pequeñas que desde luego habría que completar para que realmente la gente pueda ir a realizar esos viajes y dar a conocer el trabajo que se hace en Guipúzcoa fuera de aquí. Vamos a ver, la reflexión que hemos hecho con Mundura es. Realmente alguien que está por dar ese paso internacional, no le vas a resolver la papeleta con 5.000 euros. O sea, realmente a veces son operaciones que tienen un coste y un coste alto, ¿no? Tampoco creemos que se puedan contar por docenas los proyectos de esas características en Guipúzcoa. Es decir, que es una bolsa de 90.000, hemos puesto un máximo de 20, pues realmente estamos hablando de que puede haber 4 o 5 proyectos de esas características, porque de lo contrario también carecería un poco de valor, ¿no? O sea, tampoco creemos que haya tantos grupos musicales o artistas o tal que estén en disposición de dar ese salto. Es una cuantía yo creo que relevante. Pero relevante también, por ejemplo, en el caso de desplazarse un coro, el presupuesto que necesitan es muy importante. Claro. Entonces, la Claro. pequeña aportación que pueda hacer Etxepare, desde luego, No llega. ni llega, ni le sirve, ni, bueno, ni hace posible eso. La nave La nave esa. esa. La nave esa se desdobla en dos, una para artes escénicas y otra para cine. No ha sido convocada el martes pasado todavía porque he explicado antes que se convocó en el 17, fue la primera vez y se convocó muy tarde y se iban a juntar las dos demasiado. Aspiramos a que todas las ayudas en un futuro, ojalá ya en el 19 seamos capaces de, vayan a la vez. Vayan a la vez porque eso facilita también la labor de Cabulegoa. Este año las hemos sacado bastante pronto, casi todas, y ese también es un avance que estamos tratando de hacer. Es decir, que para febrero lo más tardar, o como mucho primeros de marzo, puedan aprobarse. Si este año sacamos la nave SA a mediados de año, pues el año que viene estaremos en disposición de poder sacar ya la convocatoria del 19 conjuntamente con todas las demás. Hombre, hay algunas, como el Bono Cultura, que tiene vocación de ser navideño. Venga, pues es que ricasco.